La noche en vela, con Pilar Tabarés, en Radio Nacional. La noche en vela. Saludos una semana más desde Radio Nacional de España, el equipo que hacemos el programa: Mari Díaz, Manuel Verdegay, Jorge Iglesias, Pilar Tabarés, Mar Gasca en el control de sonido, y saludos también de nuestros conversadores, a los que damos la bienvenida: Javier Urra, Nieves Herrero, Alicia Mariño y hoy también Carmen Guaita. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muy buenas. Bienvenidos. Muy buenas. Hola, buenas noches. Comienza la noche en vela. Seguimos con los descubrimientos, esta vez de accesos libres a cursos interesantísimos, ayudados por Juanjo Dioses Tello y su blog, en el que su máxima es la democratización del conocimiento. Escucharemos música y jugaremos a la voz misteriosa con Paco Clavel, aprenderemos a elaborar una nueva tapita con amigos y más. Y como les adelantaba, vamos a hablar con Juanjo Dioses Tello. Es un joven sobradamente preparado, empeñado en su lucha por una inclusión gratuita. Una inclusión gratuita. A ver, ¿qué estoy diciendo? Yo sé lo que quiere. Una educación gratuita e inclusiva, lo que se llama democratización del conocimiento. Vamos a conocerle. Democratizar el conocimiento, casi nada. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Jorge, Sandra. Un fuerte abrazo a todos los amigos del programa La Noche en Vela. Encantados, noches, encantados, Juanjo, de hablar contigo. Hay que decir a los oyentes que estás en Rosario, Argentina, y que estamos hablando a través de Skype, que te escapas o algo de esto. Skype, Skype, no sé, pero a través de algo. Vamos a intentar que se te oiga, sobre todo bien a ti, que eres quien nos tiene que contar cosas. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros hoy. Eres licenciado en periodismo. Parecería que tus estudios han motivado tu incursión en los recursos de Internet. Pero no, todo fue cosa del psicoanálisis, según cuentas en tu blog. Explícanoslo, porque no nos queda muy claro eso. Bien, te comento que el blog Oye Juanjo es un sitio web creado a partir de las necesidades, diría yo, de un estudiante de psicología, efectivamente, además de haber egresado a la carrera de periodismo en Perú, porque, bueno, soy peruano, pero vivo en la Argentina. Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de psicología. Ajá. Entonces, precisamente a partir de esas necesidades, las curiosidades de querer indagar, tratar de adentrarse más en un tema tan complejo como el psicoanálisis, decidí recurrir a Internet, a la red, para buscar más recursos educativos, y me encontré con una grata sorpresa, que hay una infinidad de propuestas educativas para enriquecer nuestra formación profesional. Uh-huh. Y entonces me dije, bueno, hay que compartir esto, y decidimos entonces crear el blog Oye Juanjo. Ajá. Como una propuesta alternativa que busca difundir estos cursos virtuales y gratuitos que son acreditados por las mejores universidades del mundo. Importante que digas eso, porque es verdad que hay mucha gente que tiene malas experiencias con esto de cursos gratuitos y luego te llevan a publicidades, a historias, y efectivamente es. Estos son de universidades. Oye, y la curiosidad, que no te lo he preguntado antes y me están mirando mis compañeros, ¿de dónde salió ese título? Oye, Juanjo, no sé si es que te estaban dando la lata todo el tiempo, o el coñazo, como decimos aquí. Oye, Juanjo. ¿De dónde sale ese nombre? Oye, Juanjo. Bueno, mi mujer, mi esposa Laura, siempre utiliza la expresión Oye, Juanjo, ¿no? Uh-huh. La utiliza para cualquier cosa. Oye, Juanjo. Oye, Juanjo, tenemos que hablar, ¿no? Y te da un... No, por favor, te da un patatús. Esa frase. Claro, no. Así es. Entonces, un día estaba pensando, bueno, en lanzar el blog, y no tenía idea del nombre. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si le ponemos Oye, Juanjo? Es un nombre original, creativo, llamativo, engancha. Así que bueno, los créditos del blog están para ella, ¿no? Para mi mujer. Como regalo, muy bien. Oye, nos parece que nos pasamos el día mirando el móvil o el ordenador. Jorge, deja el WhatsApp, vale, está mirando los tiempos. Perdón. Ahora. Sin embargo, no nos damos cuenta de verdad del potencial de Internet. Y no sé si sabemos, tú sí, desde luego, pero si en general sabemos utilizar los recursos educativos de la red. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
creo que vivimos en tiempos diferentes donde Internet, las redes sociales, los blogs, se han convertido en una fuente de riqueza y de información para mejorar nuestra producción, nuestro conocimiento. Y creo que en la medida en que sepamos aprovechar este tipo de plataformas, vamos a poder sacar mayor provecho a nuestro perfil profesional, de repente encontrar mejores oportunidades laborales, ¿no? Por eso nuestro eslogan es democratizar el conocimiento. Sí, sí, y desde luego, ¿de qué manera? Democratizar el conocimiento es algo, el eslogan es importantísimo y lo lleváis a cabo porque hemos investigado y tenéis 5 millones de visitas al mes, que se dice pronto. Así es, estamos muy agradecidos, personalmente estoy muy agradecido por la gran acogida y el cariño del público. Estamos hablando de más de 5 millones de visitas de distintos países. Nos visitan gente de España, por supuesto, de México, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Perú, Uruguay y, bueno, otros países que la verdad no recuerdo ahora, pero el impacto global que ha tenido el blog Oye Juanjo ha superado mis expectativas, ¿no? Y cada día seguimos creciendo más. Oye, ¿y cómo hacéis para encontrar estas páginas, libros, vídeos? Porque hay que decir que es completísimo, que hay de todo. Ya lo bueno es que lo vas a compartir con los oyentes, pero hay muchísimas opciones de todo tipo. Así es. Además de los cursos virtuales y universitarios que compartimos, también ofrecemos recursos educativos como libros digitales que son de dominio público, es decir, cumplen con, ¿no?, el aspecto legal de no ser pirateado. Entonces, están dentro del marco de la ley. Y también compartimos libros de bibliotecas virtuales de distintas instituciones de varios países, canales de YouTube donde los youtubers más populares con fines educativos comparten sus conocimientos, conferencias, foros, cursos virtuales por YouTube, siempre con el propósito, ¿no?, de ofrecer una enseñanza de calidad. Se supone que estos cursos que nos vas a contar están más que testados, ¿no? Que no hay problema y que puedes dar tus datos y que es una manera de hacerlo, hay que escribirse, ¿no?, para hacerlos. Porque yo creo que eso muchas veces, no sé si estáis de acuerdo vosotros, echa para atrás, sí, ¿verdad?, cuando empiezan a pedir datos. Claro, hombre, todos en Internet tenemos un poquito de precaución y deberíamos tenerlo también, ¿eh? No es nada malo a la hora de dar nuestros datos a cualquier persona. Evidentemente, Juanjo, yo supongo que tendrá muy bien contrastado cuáles son las instituciones legales a las que le vamos a dar esos datos, ¿verdad, Juanjo? Así es. Que efectivamente, comparto contigo el escepticismo que tienen muchas personas sobre las posibilidades que nos ofrece la red. Estamos hablando, y permítanme ser enfático con esto, de cursos que son impulsados, auspiciados y acreditados por universidades de prestigio. Universidades, es información oficial que se puede consultar en cualquier momento. Claro. Y aunque hemos creado una comunidad sólida de estudiantes que nos siguen activamente en las redes sociales, todavía hay mucha gente que desconoce este tipo de posibilidades que son gratuitas, que es lo más importante. Entrando al blog www.oyejuanjo.com van a encontrar toda la información de los cursos, pero hoy voy a destacar los más importantes de esta semana, aquellos que han marcado la tendencia. El primero de ellos es un curso gratuito sobre violencia contra la mujer, aspectos penales y criminológicos. Este curso universitario y virtual es 100% gratuito y dictado por la Universidad del País Vasco. Este curso intenta responder algunas preguntas claves, como por ejemplo identificar los diferentes tipos de violencia que hay, cuáles son las características del agresor, cuál es el perfil psicológico y las consecuencias o respuestas legales que se deben de aplicar en cada una de estas conductas agresivas. Es un curso muy interesante, ¿sí? más de 160 mil visitas recibimos en las dos últimas semanas. Lo que expresa, ¿no?, el interés del público. Claro, es que puede ser para profesionales, pero también para todo para el mundo, cualquier tipo de persona que quiera acercarse a esto, claro. Así es. Tiene una duración estimada de 16 horas que se reparten en 4 semanas. Cada estudiante interesado en participar
puede acceder libremente en el horario que tenga disponible a los contenidos educativos. Es decir, no hay un horario preestablecido que tenga que cumplir, sino hay libertad para que cada uno administre el tiempo como mejor le convenga. Y al finalizar este curso, se recibirá un certificado de participación que es gratuito, y para ello debe de cumplirse el 75% de la totalidad del curso. Muy bien, bueno, pues con este primer curso sobre violencia contra la mujer, aspectos penales y criminológicos, que está dictado por la Universidad del País Vasco. Vamos con otro curso. Bien, también hay una plataforma en internet, es una iniciativa, la plataforma se llama Actívate, que ha lanzado en este año 2016 6 cursos extensos, cursos técnicos, que son certificados por Google, el motor de búsqueda, ¿no? El gigante del internet que todos utilizamos. Es una iniciativa también impulsada por el gobierno español. Son 6 cursos gratuitos, dictados, certificados por Google y universidades, instituciones reconocidas de España, como la Universidad de Alicante, la Fundación Santa María La Real, la Escuela Organización Industrial, entre otros. ¿Qué cursos vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar cursos de marketing digital, analítica web, comercio electrónico, desarrollo web, productividad personal y emprendimiento. A diferencia del primer caso, estamos aquí hablando de cursos un poco más técnicos, ¿no? Orientados a un público objetivo, pero que sigue siendo una excelente oportunidad porque son cursos certificados por Google, ¿no? Imagínate el aporte significativo que tiene eso para la carrera de cualquier profesional. Hay que aclarar que aunque estos cursos que estamos viendo parten desde España, desde cualquier país del mundo se puede hacer, ¿verdad? Efectivamente, gracias por la aclaración, Jorge. Sí, estos cursos no tienen una limitación, no están delimitados geográficamente, sino que está abierta la invitación para estudiantes de todos los países, preferencialmente estudiantes de habla hispana, por supuesto. Claro, ¿no? Claro. Pueden participar gratuitamente precisamente por la modalidad en línea. Y vamos a terminar con nosotros tenemos oyentes muy, muy lectores, mucho. Decías que hay bibliotecas virtuales de universidades españolas, ¿verdad? Con libros gratis y digitales. Así es. Para todos los amantes de la lectura o en general estudiantes de distintas carreras profesionales, en el blog hemos recopilado una colección de bibliotecas virtuales de universidades españolas. Estamos hablando de libros gratis digitalizados ofrecidos por las 50 mejores universidades de España: la Universidad Autónoma de Barcelona, de Barra, de Alicante, la Universidad Católica de Murcia, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Politécnica Cartagena, Carlos III de Madrid, entre otros, ¿no? Es una completa colección. Nosotros tenemos que ingresar, ¿no?, al artículo y vamos a encontrar los enlaces convenientes para acceder a la biblioteca y posteriormente acceder a los libros de distintas áreas temáticas. Juanjo, te seguimos. Espero que te agradecemos muchísimo que lo compartas con nosotros, esa democratización del conocimiento. La verdad que es una maravilla que haya gente que esté trabajando por eso. Y seguimos en contacto. Espero que para que nos cuentes. Nosotros, por supuesto, te seguiremos en el blog, pero de vez en cuando, cuando tengas un ratito, cuando crees que hay un curso interesante y que además nos puedas explicar un poquito más que se explica en la web, pues que nos lo cuentes a los oyentes de La Noche en Vela. Gracias, gracias a ti, Pilar, por la invitación. De mi parte, el compromiso de continuar con este objetivo de democratizar el conocimiento. Los invito a visitar el blog. También estamos en las principales redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Google Plus. Nos pueden buscar, Oye Juanjo, es muy fácil de encontrar.
Y por supuesto, Jorge, Sandra, a todos y a todos los amigos de La Noche en Vela, los invito a democratizar el conocimiento. Sí, señor. Muy bien. Maravilloso. No sé si hay algún curso de cocina, no es que yo lo necesite, pero yo no hago más que cocinar para ellos. Ya sé para quién. Jorge podría encontrar un curso de cocina aquí, qué interesante. Sí, si quisiese. Si quisiera, sí, que eso o quisiese. Es otra historia, pero sí. ¿Podría encontrarlo, Juanjo? Claro que sí. Te comento que en el blog tenemos, el blog está dividido por tres columnas. Una de las columnas cuenta con una sección de cursos por áreas temáticas. Entonces, solamente tienes que buscar la opción que diga cursos de cocina, ¿no? Y vas a encontrar las publicaciones relacionadas. Ajá. Cursos de periodismo, cursos de derecho, cursos de sociología. Idiomas también, ¿verdad? Así es. Hay toda una variedad esperando, ¿no?, a los estudiantes que puedan visitar. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por tu amabilidad. Te seguimos en tu blog www.oyejuanjo.com. Hasta la próxima, un beso grande. Hasta la próxima, un abrazo. Chao, Juanjo, un abrazo. Chao. Chao. Chao.